epidemia de tifus, malaria, tifus, viruela, fiebre amarilla, neumonía, fiebre de las trincheras, enfermedad de Marquis y muchas otras asolan las trincheras y los campos de batalla de la Gran Guerra, pero todas palidecen en comparación con la más temida de todas, el Grial Negro. Belcebú, el señor de las moscas, se distingue de los demás señores del infierno, que actúan principalmente a través de sus seguidores mortales. En cambio, cuando periódicamente gana la supremacía en las amargas luchas de poder de los archienemigos, lanza su maldición más mortal, infundido con esencia demoníaca de las entrañas de la séptima capa del infierno, donde se encuentra la pútrida fortaleza de Belcebú, arroja un torrente de moscas demoníacas del infierno, escorpiones, langostas y otros insectos infernales. La puerta del infierno se abre y surge una verdadera ola de maldad que fluye por la tierra a una velocidad sorprendente, consumiendo todo y dejando un horror indescriptible a su paso. Después de 9 días, el enjambre de insectos se agota y devora a los suyos en su hambre insaciable. El Grial Negro es indiscriminado en su odio hacia todos los seres vivos, sus infecciones pueden propagarse a prácticamente cualquier materia biológica viva, que estalla en tumores, furúnculos y pústulas supurantes. Charcos y estanques de carne derretida quedan a su paso, bocas interminables que gritan en su agonía, porque el Grial Negro destruye el cuerpo pero deja la mente intacta para que sufra. Los sacerdotes científicos de la iglesia y los alquimistas del sultanato buscan fervientemente una forma de inocular a su gente contra esta enfermedad, la más repugnante de todas, pero hasta ahora no han tenido éxito. La única respuesta es quemar los asentamientos infectados con tanques lanzallamas especialmente construidos que utilizan aceite de unción sagrada como combustible para sus armas. Pero si no se hace esto, o las contramedidas llegan demasiado tarde, lo que sucede a continuación es aún peor. Los cuerpos de hombres, caballos, perros, insectos y otros animales de todo tipo que están infectados por el Grial Negro se ponen de pie, impulsados por una voluntad demoníaca. No vivos, no muertos, se convierten en recipientes para propagar la corrupción de su amo cada vez más, formando bandas de guerra que se esfuerzan por encontrar e infectar vida de cualquier tipo. También recogen cosas que los mortales valoran y llevan este botín, así como trofeos espeluznantes, a los pies de los ídolos de Belcebú que erigen. De este modo, el culto del Grial Negro se burla de la devoción de los fieles y sus oraciones. A la cabeza de estas bandas de guerra se encuentran los caballeros de la Orden de la Mosca, esos hombres y mujeres más depravados que abrazan voluntariamente el Grial Negro y cuya devoción Belcebú encuentra suficiente. Se les conceden armas, armaduras y equipos corrompidos por la mano del archidemonio a cambio de sacrificios llevados a los altares de Belcebú, que estas bandas de guerra construyen donde quiera que van, objetos de espantoso horror construidos a partir de los restos de sus víctimas moldeados en forma de monstruosas moscas.